Hola a todos, bienvenidos. Eh, hoy va a ser el último vídeo del año. Mañana, el 31 ya es domingo y sábado es una sección, pero estamos al 30 de diciembre y ayer no pude de ninguna de las maneras poder subir un vídeo, aunque fuese corto. No pude, no tuve ocasión, no tenía ni posibilidades de tener delante un micrófono y una pantalla. Y hoy que tengo un par de minutos, vamos a intentar, pues, eh, hacer algo de resumen del año, ¿no? Hemos tenido empezamos un 2023 realmente algo complicado, algo complicado estábamos en los mínimos, era difícil tomar una decisión, ciertamente muy difícil difícil tomar la decisión de comprar cuando veníamos de un mercado totalmente bajista del 22, muy difícil en el 22 tuvimos la suerte de tomar la decisión de entrar con ganas en Bitcoin, esperar, esperar realmente que todo el mundo cripto parase de caerse y a partir de junio julio emprendimos esa determinación de introducir en la cartera pues las altcoins y todo lo demás en, del mundo cripto en cartera y hoy pues quiero hacer una recomendación al respecto no, no 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 nos vayamos a ilusionar con las cosas que se han quedado atrás que son memes, que son realmente cosas que, o tokens que no sabemos ni a qué se dedican, que son pura, pura especulación, que no sabemos realmente si van a terminar el 2024 y hay que dejarlo, hay que dejarlo correr. Vayamos a apostar por las que sabemos que van a existir en, en el 2025, como pueden ser las grandes, ¿eh? entre ellas Bitcoin, Ethereum... Eh, pues Solana, Ada, las que han cotizado desde siempre, como pueda ser Neo, XLM, eh, incluso XRP, que yo no soy realmente demasiado fan de ella. Eh, y todo lo demás, eh, lo, dejemos, lo dejemos algo aparte, porque cuando el mundo eh, cripto emprenda ese escenario alcista, nos vamos a endiosar. Vamos a pensar que no, no podemos fracasar nunca y vamos a tomar demasiados riesgos, que el riesgo existe siempre y en esos chicharros tan, tan pequeños, el riesgo es tan grande, donde ahí al final del 2024, en principios del 2025, nos vamos a llevar un gran fracaso. Esos van a empezar a caer antes que Bitcoin, antes que las altcoins y ya no volverán a subir o incluso mmm, dejarán de cotizar algunos y hay que tener eh, espalda pared en ese escenario vamos a entrar en un 2024 realmente bueno realmente que vamos a disfrutar ¿eh? del viaje hay que ponerse tranquilos porque va a haber movimientos mmm, muy extraños muy rápidos incluso no va a haber parada después del bull run de bitcoin no va a haber eh, un momento de parada va a hacer velas verdes semanales una detrás de otra prácticamente no tendremos velas rojas habrá siempre excepciones habrá alguna semana que sí que habrá ido habrá bajado habrá subido habrá vuelto a bajar y terminará prácticamente en tablas esa semana eh, los sábados y los domingos dejarán de ser festivos entraremos en un escenario en 2024 donde sábados y domingos van a ser igual que de lunes a viernes todo el mundo entrará a comprar igual los festivos sucederá lo mismo y bueno simplemente hay que disfrutar del viaje vayamos a disfrutar del viaje y la única manera de disfrutar de ese viaje es estar en un barco seguro barco seguro como sabéis todos bitcoin ¿eh? subirá menos sí pero subirá y llegará seguro el capital está garantizado y los beneficios también al final del 2024 todo lo demás eh, están en entredicho, ya iremos viendo, pero mmm, las pequeñas, los pequeños tokens eh, pueden ser un gran problema. Bien, vamos, una vez dicho esto, quiero dar las gracias a todos los que me habéis apoyado hasta hoy, ¿eh? a todos los que me seguís ¿eh? y, y me vais dando like. Y bueno, dar la bienvenida a todos los nuevos que no me conocen. Y vayamos a, a ver este 2024 que va a ser muy fácil, muy fácil, realmente. No necesitamos... A nadie que nos diga si va a subir o va a bajar, porque prácticamente todo subirá, es muy va a ser, va a ser difícil encontrar alguna que realmente no vaya a subir en el 2024, pero que sí que hay que apartarse de esas, esas chatarras auténticas, esa basura que, que hay que hay, que en un momento dado nos van a engañar para entrar vendiéndonos humo, y luego a la hora de salir, no habrá manera de venderlas. Bien, eh, Vamos a entrar en materia ya que estamos, pero no, no vayamos a intentar hacer un vídeo largo, sino hacemos algo por encima de Bitcoin. Estamos en ese, en ese escenario de acumulación. Quiere venir a testear esos 40.000, evidentemente. Si se acerca a esos 40.000, el que no tenga ningún Bitcoin, punto de entrada. El que quieran añadir algún Satoshi, punto de entrada. Y vamos a entrar en un escenario positivo. Ciertamente tenemos ya los indicadores prácticamente en rojo. Los indicadores estamos arriba del todo, ¿eh? que nos están diciendo estamos pasado de vueltas. En cualquier momento nos podemos tener dos o tres semanas de una caída impresionante y puede suceder en el momento que se apruebe el ETF, ¿no? ¿Eh? Que comprar con el rumor y vender con la noticia y evidentemente esa premisa o esa 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 frase, ¿no? Se hará presente en el momento que tengamos aprobado el ETF, muy probablemente. Eh, perdamos altura eh, unas cuantas semanas y a partir de ahí será un punto de entrada aprovecharse eh, y volver a entrar eh, volver a entrar nada más no hay que salir en ningún momento porque eh, realmente el tren se va, está en marcha desde que salimos de los 25.000 eh, y se puede parar como hemos tenido una parada de cuatro semanas pero va a proseguir ese escenario alcista sin ningún género de duda eh, aunque Podamos testear los 39.000, sí, pero va a proseguir ese escenario alcista y muy probablemente el 2024. Terminemos el 30 de diciembre del 2024 por encima de esos 100.000 dólares eh, con bastantes probabilidades. Bien, eh, ahora lo vemos, vamos a ver Bitcoin con los indicadores. Veis ahí compras y ventas que ya se nos está... Dando la vuelta, ya está agotado esa subida. Con cornos sucede lo mismo, aunque las manos fuertes siguen entrando en semanal. Esto no lo está indicando. La X sigue ganando fuerza, tiene mucha fuerza, mucha. Está en 39, prácticamente 40. Y bueno, podemos estar en ese escenario. ¿eh? En ese escenario todavía podemos estar unas cuantas semanas más, porque vamos a entrar en un patrón bajista que puede, puede podemos perder ahí en ese patrón bajista durante dos o tres semanas aunque el precio esté prácticamente en estos precios o incluso ganar altura. ¿eh? Simplemente eh, la fuerza del movimiento va a perder fuerza, pero puede proseguir el precio ganando altura. Son excepciones raras, pero puede proseguir ganando altura. Pero lo más seguro, lo más probable es que siga en este escenario de rango. Veremos cuántas semanas podemos aguantar ahí hasta que eh, la fuerza vuelva a empujar de compras y ventas y concord y nos vayamos para arriba con ganas, el dinero entre y nos empuje para arriba. Vamos a ver la, ahí las posiciones, estamos en ese escenario prácticamente desde, desde el 6 de diciembre, estamos en este escenario ahí haciendo un rango y empuja, cada vez que estamos en la parte de abajo entra el dinero, entra el dinero y empuja. Vamos a ver, ver pienso yo, volver a testear muy probablemente lleguemos a esa a esa zona de esos 40.000 altos 40.000 bajos y volveremos a estar ahí. Veremos cuánto tiempo podemos estar yo pienso que podemos estar ahí dos semanas más a partir del 7 de diciembre perdonar al 7 de enero del 2024 deberíamos emprender un escenario altista realmente normalmente todos los activos que he visto yo a partir del 7 de enero cuando hay un ciclo alcista empieza a ganar altura y lo veremos. Yo pienso que hasta el 7 de, de, de enero la cosa va a ir en ese escenario de cotización horizontal, el Bitcoin y eh, el chupinazo de salida será el 7. Y veremos a ver si es así o nos prosigue una semana más. Yo pienso que vamos a tener un enero positivo y luego a partir de ahí descenso, descenso porque están todos los indicadores al máximo. Cuando vemos... Uh, los demás tokens que hay o criptomonedas vemos lo mismo ¿eh? vamos a verlo en el mundo cripto le damos un repaso en general bueno, vemos ethereum que normalmente lo dejamos apartado prácticamente ethereum está siempre haciendo la misma cotización uh, que, que bitcoin ahí lo tenemos ethereum está en máximos ciertamente podemos tener un empujo un empuje alcista más pero ya lo tenemos en máximo. El ADX sigue ganando altura. No tiene tanta fuerza ¿eh? como Bitcoin. Está en 27.57. Pero bueno, ¿eh? estamos en un escenario alcista. Y en cualquier momento podemos todavía pegar un chupinazo o seguir en rango. Lo iremos viendo. Eh, vamos a ver ahí. Venga, los tokens que tenemos. Normalmente tengo un montón. Tengo un montón que me habéis pedido. Hoy no es el día. Lo haremos el día 2. Realmente no se van a ir muy lejos. ¿eh? Tengo ahí cosas que son auténticos chicharros, por eso lo digo. Y tengo cosas interesantes, ¿no? Crash se ha metido en una subida impresionante en estas últimas. Vamos a verlo, ya que lo tenemos ahí. Eh, bueno, el que está recortando es eh, Algorand, Abatz. está recortando. Ya lo teníamos muy desarrollado. Abatz debía que recortar. Veníamos prácticamente de los 9 dólares, hemos llegado a prácticamente a los 50 y tantos. Eh, debemos recortar, yo pienso que podemos recortar, veremos si mmm, llega a esos 28 dólares o no y bueno, si llega a ese 28 dólares, punto de entrada en ABATS que esto va a seguir subiendo como la espuma uh, vamos a ver de esas buenas que tenemos ahí, una que ha prendido ese escenario otra vez Altista, va a subir, ya va a subir con ganas, es BCH, HLM le pasa lo mismo uh, ahora seguiré con CRUST, con pero HLM antes de que se me olvide, <laughs> luego se me olvida y sigo pensando en otras cosas. HLM sin escenario está subiendo un 3.70. Tiene ese escenario que va a seguir subiendo, va a seguir subiendo la semana que viene. Va a seguir subiendo, estamos en gráfico semanal. Eh, XRP ya no lo vemos tan, tan ganas de subir, ¿eh? todavía está en patrón bajista, está aguantando en ese escenario. Pero XLM sí, XLM tiene ganas de pegar ese chupinazo, lo mismo que le pasa a BCH coin a BCH, abch bitcoin cash ¿eh? disculpar y tiene ganas de, de tomar esa determinación de ya ganar altura están 272 dólares prácticamente 273 a partir de ahí va a ganar altura lo vamos a ver por encima de los 300 dólares la semana que viene con bastante probabilidad eso es lo que yo creo aunque no estemos en en el 7 de enero, ¿eh? pero XLM y BCH han tomado esa determinación y parece que va a proyectarse la semana que viene que sí, que vamos a subir. Bien, vamos a proseguir bajando de las cosas así que hay que tener en cartera, evidentemente. Si no es una, es la otra. ¿eh? Uh, vamos a ir, crash, crash. Hoy está subiendo un 14,15. Sigue esa determinación de subida. ¿Mm? Tuvimos suerte nosotros. Entramos en el, en el recorte tuvimos muy, mucha suerte ¿eh? y la suerte es que estábamos ahí en la frontera para para, para superar la media móvil y, y seguimos dentro, tiene pinta que va a proseguir ese escenario muy probablemente la semana que viene hagamos ahí una vela roja como tuvimos ahí, que sale en verde pero bueno el, el contraste del rojo existe muy probablemente lo podamos tener, perdamos algo de altura, pero a proseguir ese escenario alcista, que es lo que nos está marcando y veremos hasta dónde. No, no, no se sabe hasta dónde, pero sí que parece que vamos a empujar, vamos a ver el volumen, si el volumen está entrando y también nos lo determinará. El volumen está entrando con muchísimas ganas, que va a ganar mucha altura, mucha altura, mucha altura. Nosotros entramos por debajo del dólar y ya prácticamente estamos en el dólar. Hoy ha superado ese dólar, está en 2.13 y tiene pinta que vamos a superar los 3 dólares mm. Está ah, muy bien, muy bien. Vamos a seguir viendo cosas que para mí son de las que hay que tener en cartera DAG, a Dag, Costellation Dag, le sucede lo mismo, ciertamente ya lo tenemos muy desarrollado. En la primera bola, digo, vela roja, o, o la segunda hay que meterse otra vez en crack, en station Dag, porque va a ganar altura hasta, como mínimo, el medio dólar el año que viene. Vamos a seguir viendo cosas interesantes. Eh... Eh, Polkadot, evidentemente yo no creía mucho en Polkadot, ¿eh? ha ganado altura. ¿eh? El volumen está entrando, veis ahí, el volumen está entrando. En, ahora está recortando, vamos a ver si recorta algo más, pero pueden ser puntos de entrada porque quiere volver a gran altura. ¿eh? Ciertamente ya lo tenemos muy desarrollado, podemos estar en unas cuantas semanas. ¿eh? Vamos a esperar un poquito, un poquito más en Polkadot. No entrar ahora, sino esperar la semana que viene a ver qué sucede y puedo ganar altura con ganas. No es de las que yo quiera tener en cartera, pero tengo un par de monedas. Vamos a ver. Eh, vamos a ver ahí algo interesante. Ethereum Classic, ya hace tiempo que no hablamos de Ethereum Classic, ya está en metidos dólares. ¿eh? No, el volumen no está entrando, pero tiene esa pinta de XLM que tiene ganas de, de emprender un chupinazo más. Farm. Es de las nuevas, no es de las que ya hay que tener en cartera, pero ya esta semana ha tomado la determinación de subir y hoy está subiendo un 19%. ¿Eh? Filecoin. Filecoin para mí hay que tener la cartera. Volumen es impresionante. Parece que va a empujar con mucha fuerza, mucha fuerza. No sé si a partir del día 7, pero lo veremos por encima de 11 dólares. Muy probablemente estamos en 5,87. Y ciertamente tenemos. Esto muy desarrollado. Estamos en la frontera de la fuerza con el ADX. Estamos prácticamente en fuerza. Están 24 y medio. La semana que viene estaremos por encima de 25. Y pienso yo que va a pegar un chupinazo y vamos a subir. ¿eh? Vamos a subir. Eso es lo que yo creo. No iremos viendo. A ver qué nos determina. FRM, FRM, no. FTM, FTM está recortando de una manera saludable. ¿eh? Vamos a tener posibilidades de volver a entrar. FR, FR, FTM, pensaba que entramos en 17, 18, 19, hasta 20 céntimos. Eran puntos de entrada. Estamos en 46. Hemos hecho 56. 56,6 de máximo. Medio dólar. Estamos recortando. Que quieran añadir algo más. Vamos a tener esa posibilidad de añadir algo más. Y esto va. Proyección al cielo. Vamos a seguir viendo cosas interesantes. ¿eh? Eh, vamos a seguir viendo. HBAR es interesante. Ciertamente nunca ha subido con tantas ganas. Pero bueno, podemos volver a llegar esos 50 dólares. Eh? Eh, el año que viene ya lo tenemos muy desarrollado. No es punto de entrada. Deberíamos dejarlo caer algo más antes de entrar en HBAR bueno, es interesante, interesante. ICP está subiendo un 16%, nunca lo había visto subir como es estas últimas semanas, nunca, nunca. Siempre lo he visto totalmente. En direccionalidad bajista, desde siempre, desde siempre. Pensad que llegó a 2.900 dólares prácticamente, o 2.800. Está en 10 dólares. Hemos hecho un mínimo de 2 dólares con 90, y ahora parece que quiere recortar y está haciendo... Un, un rango ¿Eh? veremos veremos compras y ventas y con lo que recorta ¿Mm? y si se mete en rango, vamos a tener posibilidades de entrar en IDFP Internet Computer ¿Mm? y nos pinta que nos va a llevar a máximos, otra vez, no a los máximos de 2800, pero muy probablemente a los cierres que tuvimos en 200 dólares. Se puede producir ese hecho. Sí, sí, el volumen está entrando. Y nos puede llevar a ese hecho. Lo iremos viendo. ¿eh? Yo de momento pf, soy incrédulo. Pero la gráfica me está marcando esto. Si no nos engañan, en Luna sí que nos engañaron. <laughs> si no nos engaña IFP. ¿eh? Esperemos que la gráfica no nos engañe. Y nos pueda llevar a esas alturas. ¿eh? Lo iremos viendo. Y eh, el EV, mira, no, el T4 es igual, precio de entrada, ya lo dije todo el tiempo en la parte de abajo, todas estas semanas, dije punto de entrada, punto de entrada, que esto va a subir, chupino. se está apoyando la media movilidad, 10 sesiones de semanal, no se está cayendo, punto de entrada, muy probablemente vuelva a empujar, vuelva a empujar en las próximas semanas, eh, tardará un par de semanas, y bueno, altura, altura, eh, yo creo que volveremos a ver esos 1.772 dólares, en ILV, sí, 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 eso es lo que yo pienso. Y NJ es de las nuevas que me ha sorprendido. ¿eh? Bueno, de las nuevas, ya lleva ahí unos cuantos, unos cuantos años, ¿no? Desde el 21. Pero bueno, eh, realmente me ha sorprendido este año esta gran subida que ha tenido. ¿eh? Hay que dejarlo caer, estaba en cuarenta y tantos. Vamos a entrar en ese escenario de patrón bajista, veremos a ver. Si se para ahí en los 22, 23 dólares o prosigue algo más, ¿eh? lo veremos, lo veremos. ¿eh? Iota es de las buenas, de las antiguas. Hoy está subiendo un 6%. Deberíamos haber perdido algo más de altura, pero está fuerte, está fuerte. El dinero entró en esa vela de ahí. Si no, no, no lo están manipulando. Veis ahí el volumen que entró y están manteniendo un volumen constante, interesante, interesante totalmente. Y al alcista. El ADX está con fuerza en 25. Pinta que podemos proseguir ir ganando algo más de altura. ¿eh? Sí, sí. Bueno, y yo es de las pequeñas, no es de las que tengamos que tener en cartera, ni mucho menos, sino simplemente a mí siempre me ha dado alegrías y me sigue dando alegrías. Cuando estábamos ahí, yo lo dije, hay que tenerla en cartera. Ciertamente el volumen era muy débil, ahora sí que está, se está introduciendo el volumen, pero bueno, ya ahora ya no son precios de entrada, ya hay que dejarlo correr, ya está muy cerca del all-time high. Hay que dejarlo correr hasta que recorte, que puede meterse una vela roja impresionante en cualquier momento. Vamos a ver qué sucede. Eh, Jasmine es un chicharro, hay que dejarlo. Caspa eh, es de las nuevas que todo el mundo habla de Caspa, Caspa. Se ha comportado muy bien. Esto es capa 1, LP1, capa 1. Y, y bueno, ahí está aguantando muy bien por encima. De la media móvil de las 10 sesiones ten, tenemos en este momento patrón bajista tanto con core como con compras y ventas y la de X perdiendo algo de fuerza y está en muchísima fuerza pero bueno perdiendo algo de fuerza el volumen ha sido muy interesante muy interesante y se proyecta que este 2024 parece que va, va a subir lo mismo que Tría, Río, etc. ¿eh? Esto también va a subir cadena ¿eh? nadie creía en cadena y ha tomado la determinación de subir yo sí que creía en cadena siempre he creído en cadena eh, tuve la determinación de meterlo en cartera con ganas y pienso que vamos a llegar a los 26 dólares en 2024. Eso es lo que creo, pienso y deseo. Y deseo, espero no estar equivocado. Lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Eh, Coin se ha comportado muy bien. Esta sí que es de las nuevas. El volumen es impresionante. Está haciendo un recorte. La de X ganando fuerza. Me gusta me Gusta esto, puede subir lo que quiera. Estamos en subida libre, subida libre. El volumen es impresionante. Yo lo llevo en cartera. Veremos hasta dónde nos puede llevar. Cuyi, un comportamiento muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Yo pienso que vamos a recortar ahora. La de X dice que no, dice que no. Me está llevando a la contraria. La de X nos ha dado la vuelta. El volumen es impresionante. Vayamos a ver hasta dónde podemos caernos. Si nos caemos hasta los 340. Para mí, precios de entrada en 340, esto está en subida libre, podemos ir a donde quiera en el 2024. Y venta todavía no, no pinta todo lo bonito que debería pintar y hay que seguir esperando a verlo con una gráfica más interesante. Esas también es de las nuevas. Leots, me gusta, me gusta. Está perdiendo un 324, me gusta. Sí, me gusta, me gusta. Ahí leo vamos a ver si testé ahí la media móvil en esos 56 céntimos. Punto de entrada. Está en 69. Volumen es impresionante. Vamos a entrar en patrón bajista. La de x se ha hecho ahí un amago de perder altura. Pero esto va a subir, va a subir, va a subir y va a subir, va a subir. Va a subir, no sé el mínimo si va a ser ahí en 56, pero es interesante probar suerte. Link, esta sí que es de las buenas. Estamos en patrón bajista, deberíamos perder altura. Está haciendo un rango, tendremos que comprar en 15 dólares. No sé si va a estar ahí un, unas cuantas semanas más todavía, pero habrá que comprar en 15 dólares. ¿eh? Si el que quiera añadir algo más en cartera, porque cuando lo tuvimos ahí, lo tuvimos ahí mucho tiempo, era el momento de estar ahí dentro. Veis ahí. Era ese canal de cotización horizontal, ¿eh? como ya dijimos, era punto de acumulación que iba a salir de ahí como una moto, que es lo que sucede también a Leos. ¿eh? Leos, ese escenario lo teníamos ahí abajo, ha subido, deberíamos perder algo más de altura, que lo digo hace semanas, y es lo que le ha sucedido a Coin. A Coin le ha sucedido ese, ese hecho también. ¿eh? Coin, a Crash también le ha sucedido algo parecido, punto de entrada, yo ahí determiné nos vamos para adentro y ya veremos qué sucede y qué pueda pasar, ya lo veremos ¿eh? el futuro determinará si tenemos razón, de momento no le está dando la razón, pero todavía no beneficios corto vamos a seguir viendo cosas interesantes Matic, Matic hay que tenerlo en cartera, no ha tenido fuerza para superar la línea de tendencia bajista que teníamos ahí podemos perder altura, sí, sí. podemos perder algo de altura eh, veremos a ver eh, si pierde altura la semana que viene o tenemos fuerza y superamos. Al superarlo, vendrá al retroceso y será el punto del retroceso. Prácticamente los mismos precios, 96 céntimos. Será punto de entrada sí o sí porque va a subir con mucha fuerza a partir del mes de enero si supera esa resistencia que tenemos ahí. Sí, sí, sí. Me gusta para tenerlo en catedral. Una que nunca tenemos en cuenta que es maker. Maker, maker, me gusta. Parece que vamos a emprender ya a partir de la semana que viene un rumbo alcista. Está determinado determinando subir. Mañana le queda a esa vela le queda un día y cuatro horas. Veremos cómo termina esa vela, pero parece que está determinando. Que vamos a emprender. Rumbo alcista. Está en 1601 dólares. En este momento venimos. Bueno, los mínimos los tenemos en 500. Ha triplicado. Muy bien, muy bien, Maker. Y va a ganar altura superando ese máximo anterior. Que lo tenemos en prácticamente 6.000 dólares. Lo superará con creces en el 2024. Sí, sí. Uh -huh. Sí, sí. Sí, sí. Mira, Naka, hay un caballo en el ganador. Está en el recorte. No pierde la media móvil de las 10 sesiones. Está en recorte y está fuerte, fuerte, fuerte. <laughs> fuerte. Es un riesgo. Entrar ahí, pero está muy fuerte. Neo. Eh, Neo, para mí hay que tener en cartera, ciertamente el volumen es corto en Gateo. En Binance es más importante. Y esto puede subir hasta la línea de descenso, que son 97 dólares. Uh -huh. Sí, sí, hasta ahí puede subir. Y vamos a subir hasta ahí. Sí, sí. Vamos a seguir viendo cosas que pueden ser interesantes. ¿eh? Eh, vamos a seguir viendo. Bueno, optim, Optimis. Subida libre, el volumen se ha caído en Big Get. Vamos a verlo en KuCoin. En Co KuCoin Co está aumentando algo. Estamos en subida libre. Yo pienso que vamos a perder algo de altura en las próximas semanas y ya veremos hasta dónde nos puede llevar. Pero interesante tenerlo en cartera. ¿Eh? Sí. Y chain, volumen es impresionante en Gate. Vamos a verlo en KuCoin. Co También es impresionante. Muy probablemente estemos haciendo ese escenario de ahí, ¿eh? muy probablemente. ¿eh? Veremos si es así, me equivoco, o gana altura por encima de esto. Yo creo que no, yo creo que perdemos altura ahí. Y en el momento que perdamos altura, no sé si hasta aquí o hasta aquí, porque puede perder altura hasta aquí, no tiene por qué llegar al 2. ¿eh? Podemos hacer un mechazo, pero si llega ahí, vamos, hay que comprar con todo. Sí. Orca, esta es una de estas que abandoné, no hablaba yo de Orca. Es interesante, subió desde los 82 céntimos, 80 céntimos hasta los 7 dólares. Hay que dejarlo caer. Hay que dejarlo caer. Ciertamente la DX dice que no, que no vamos a caernos. Yo pienso que sí, con corta de tomado esa determinación de que vamos a perder altura. Veremos si llegamos a los 3.80. Para mí, 3.80, el primer punto de entrada. Para tener en cartera, ¿eh? y disfrutar de ello, porque puede proseguir ese escenario alcista y vamos a entrar en un escenario alcista importante en Orca. Eso es lo que pinta, ¿eh? pinta eso. Vamos a seguir viendo así cosas de importantes. Ya estamos haciendo un vídeo largo, largo, largo. Ya empezamos ahí, empezamos ahí. Río puede ser interesante, interesante. ¿eh? Ahí primer punto de entrada. ¿eh? Yo he probado suerte hoy. Y bueno, ya veremos. ¿eh? Cuando, veremos si se cae. Si se cae, probaré más suerte en Río. Y si no, pues voy con algo. ¿eh? Voy con algo. Voy con algo. Rune tiene pinta que vamos a perder altura. Veremos si aguantamos ahí. Pero tiene pinta que vamos a perder algo más de altura. Yo lo llevo diciéndole unas cuantas semanas. <coughs> vamos a ver hasta la altura donde podemos perderla. Y puede ser también interesante probar suerte en Rune. Ahí tenemos a los Satoshis ¿eh? de Bitcoin, están en 42.387. Bueno, es de las pequeñas, no tiene por qué tenerla a nadie en cartera, ¿eh? pero tiene pinta de que va a ganar altura. Eso es lo que nos está marcando ahí. Bueno, Solana, impresionante, impresionante, impresionante. Ha salido de esa, esa, esa línea amarilla. ¿eh? Y esa línea clavicular ha ganado altura, esa, esa de ahí. Ha ganado altura y bueno, hay que esperar recortar, que esto ya está muy arriba puede ganar más altura sí 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 todavía no nos dice que vayamos a perder altura el ADX está en 46 tiene muchísima fuerza y no hace síntomas de darse la vuelta ¿eh? puede proseguir en ese escenario alcista en el cual está imbuido vamos a hablar de ya de las últimas ¿eh? y terminamos para este año ¿eh? y nos vemos ya el año que viene eh, vamos a ver ahí en las últimas trías un comportamiento espectacular, 27% llevado y subido. Parece ser que ha hecho un contrato con una empresa china. ¿eh? No recuerdo muy bien lo que he leído. Y bueno, ha ganado altura, lleva tres semanas ganando altura. La primer verle roja que tengamos en semanal, ciertamente el volumen es insignificante. Insignificante, y eso es lo que no me gusta en, en trías. Vamos a verlo con. Está en Kucoin En Mets. <coughs> Vamos a verlo ahí en Uniswap. Uniswap no me está cotizando con ganas. Eh, lo que me, no me gusta es ese volumen. Que me parece que el, esto está manipulado. ¿eh? Pero ha subido como un, un avión. Un avión total. Un avión total. Vamos a ver si eh, pierde algo a la altura. Y compramos un par de monedillas sin volvernos locos, tendrías. Porque. Esto me huele mal, esto me huele mal, esto lo que me huele mal y teniendo un, un subidón impresionante me huele mal. Sí, sí, eh, TRX un comportamiento fantástico, ahí lleva muchas semanas en 10, 11, que ya lo dijimos, que aquí, que, que llegaríamos a esos 10 céntimos, 10, 11 céntimos, sí, sí. Y ahí está, ¿eh? ahí está, ¿eh? Claro, eh, volverá a chupar, volver a chutar. Vamos a dejarlo hoy un par de semanas, y yo creo que al partir del día 7 de, de enero, esto va a subir, haremos al y Muy probablemente esos 18 céntimos los volveremos a ver o a superar. <coughs> Veremos cuándo. Vamos a seguir viendo ya las últimas. ¿eh? Las últimas. Bueno, Velas tuvo un comportamiento impresionante. ¿eh? Hizo ahí ha parado un poco el tren un poco el volumen es impresionante vamos a ver, la próxima semana está parado en la media móvil de las 61 sesiones yo pienso que la superará y ganaremos altura con solvencia seguro ¿eh? pienso ¿eh? Eh, lo veremos con el día a día yo creía que esa vela terminaría siendo verde hasta esos 22 céntimos que ganó y está perdiendo potencia aunque el volumen está entrando y el ADX gana fuerza lo que pasa es que esta mente no tiene fuerza todavía vamos a ver eh, si siguen ganando fuerza y esto tiene pinta que va a subir, eh, VRA siempre ha subido con muchas ganas, siempre cuando ha entrado un bull run y el volumen es bueno y cuando entre un bull run veremos por encima de los máximos. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y bueno, hemos hablado de XLM, de XRP, vamos a ver el último, XTZ. Va a perder altura, un volumen insignificante en Gateo, vamos a verlo en Binance. Binance, bueno, un volumen bajo, pero bueno, al final esta siempre termina gran altura. Estas es de las chinas termina ganando altura y lo veremos en máximos a final del 24. Y esto es así: máximos serán los 8 dólares, 9 dólares. Ahí estará. Bien, esto es todo por este año, ¿eh? el año que viene. Vamos a tener un año más fácil, ¿eh? más fácil. Realmente este año lo hemos terminado muy bien. Si lo tenemos igual 2024, me conformo. Pero bueno, vamos a empezar un año fácil. ¿eh? Veremos cómo lo terminamos. Y a partir de ahí, el 25 se va a complicar. Pero bueno, ya lo haremos en, el, en diciembre de 2024. ¿eh? Vamos a disfrutar de este 2024 que vamos a abrir en 20 en 40 horas más o menos y a partir de ahí a disfrutar de, de todo lo que nos va a deparar ese año y no hay que moverse del mundo cripto no hay que estar en stablecoin hay que estar dentro y ya a final de año hay que empezar a pensar en eh, estar en stablecoin evidentemente del 2024 ¿eh? no de este bien os deseo a todos que paséis eh, un feliz año en compañía de todos los vuestros. Eh, que lo paséis divinamente. Eh, que disfrutemos de lo que nos va a venir y de que tengáis salud para disfrutarlo. Nada, feliz año a todos. Un fuerte abrazo. Y a todas, evidentemente. Eh, un fuerte abrazo. Y nos vemos el día 2. El día 2. De enero del 2024. Feliz año nuevo a todos.